crucificado el Cristo, y todos dijeron: sea crucificado. El gobernador dijo: pues, ¿qué mala ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viniendo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros, aleluya. Respondiendo todo el pueblo diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ante Poncio Pilato, aleluya, amén. Ante el Sanedrín y aquel grupo de personas, el cual crucificaron a Jesús, aleluya, amén. Pero quiero decirle en esta noche, aleluya, amén, que la historia se repite nuevamente, aleluya, amén. Muchas personas dicen: mire, si yo fuera estado en el tiempo de Jesús, yo hubiese creído. Mire, quiero decirle, si usted no cree hoy, tampoco hubiese creído allá. Amén. Porque lo que es usted hoy, lo hubiese sido allá también. Aleluya, amén. Muchas personas hoy están mostrando qué hubiesen hecho en el tiempo de Jesús, aleluya. Hoy las personas, usted sabe, ¿verdad? En la Semana Santa, bendito sea el nombre del Señor, en el día de la crucifixión, la gente se queda por allá porque el mundo solamente recuerda a Jesús en dos fechas, que es el 24 de diciembre y ahorita en Semana Santa. Amén, son fechas que en verdad, aleluya, mi hermano, una es, no es verdad, porque Jesús no nació en diciembre, Jesús nació en abril, donde nacen los corderos, aleluya, amén. Es una mentira, aleluya, amén, porque la gente cree más las mentiras que la verdad, hermano. Aleluya, amén. Y creen tantas fábulas, aleluya, amén. Como el viejito Pascuero, como Papá Noé, como Santa Claus, aleluya, amén. ¿Cómo se imagina usted que un gordo va a entrar por una chimenea, hermano? Aleluya. Dígame usted, por un huequito, y cuando usted va a esas partes donde ven las cuatro estaciones, esas chimeneas no son como las de nosotros, que son puro adorno. Ahí hay candela, hermano. Aleluya, amén. Y que se meta por un huequito con un madre bolso, hermano, y que no se queme. Y creen eso, hermano. La gente cree eso, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y la verdad no la creen, hermano. Han creído tantas mentiras, aleluya, tantas fábulas, y la verdad de Dios no la creen. Pero quiero decirle, la historia se vuelve a repetir. Vemos en esta historia que hemos leído aquí, aleluya, amén, hermano. Ahora, Semana Santa, ¿verdad? La gente, la crucifixión del Señor, algunos se visten de, no sé, de morado, ¿es verdad? Amén, se ponen descalzos con una cruz de palo de anime, aleluya, y andan caminando y después se olvida y después se van a echar los palos. Sueltan la cruz y se van a echar los palos, aleluya. Imagínense ustedes, eso no es una vida cristiana, hermano. Eso es un engaño. Amén. Pero una vida cristiana es una vida diaria. Es una vida consagrada, es una vida que le entregó a Jesús. Ahora vemos aquí, ¿verdad? En este episodio, aleluya, amén. Vemos que Jesús, ¿verdad? Una persona que fue llevado ante un tribunal por haber amado a las personas, hermano. Por haber resucitado a los muertos. Por haber dicho la verdad a las personas. Por eso lo llevaron ante aquel gobierno, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Sanedrín era un tiempo, ¿verdad? Era porque a Jesús no lo crucifican los piedreros, hermano. Ni los borrachos, ni las prostitutas. A Jesús lo crucifican son los religiosos. Recuerden, los religiosos fueron quienes crucificaron a Jesús y hoy lo están haciendo nuevamente. Amén. Porque hoy las personas, hermanos, aleluya, amén. En verdad que una persona, mire, cuando los fariseos llegaron a Jesús, le dijeron, ¿verdad? Aleluya, amén. Él le dijo a ellos, a los religiosos: los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes. Imagínese usted, hermano. Aleluya, amén. ¿Por qué razón? Porque lo más engañoso que existe es una religión. Es el engaño más grande, hermano. Amén. Dios no es proveedor. Dios nunca inventó las religiones. Las religiones las inventaron los hombres. Es como un partido político. ¿Sí me entiende? Amén, hermano. Dijo un pensador que las religiones eran el opio del mundo. Aleluya. Y es verdad. Aleluya, amén. Pero el evangelio no es una religión. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que dice la palabra evangelio. Buenas nuevas de salvación. Aleluya, un mensaje. Amén. Y entonces usted puede ver, ¿verdad? Que hoy en día, hermano, aleluya, amén. Todo el mundo, bendito sea el nombre del Señor, y a Jesús lo llevan ante el gobierno personas que supuestamente estaban llamados a recibir al Mesías. Imagínense, y fueron los que los condenaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Bueno, fue una mañana muy tremenda.
quizás un viernes, ¿verdad? Un jueves. Amén, hermano. El jueves lo apresaron, aleluya, amén. Pero el día viernes es cuando entonces nuestra gran escena, vamos a trasladarnos en esta hora, porque su mente tiene facultad para poder moverse, aleluya, amén, hermano, hacia la imaginación, hacia el pasado y trasladarse en esta hora, aleluya, amén. Pudiéramos trasladarnos en esta hora, amén, hermano, 2000 años hacia atrás, aleluya, amén, hermano, y llegar ante aquel lugar, ante aquel tribunal, era una cosa tremenda, aleluya, amén. Era quizás un día viernes en la mañana, Poncio Pilato es interrumpido, aleluya, le tocan la puerta al gobernador, le dicen: gobernador, lo vienen a buscar, ¿qué pasa? Que salga para allá porque hay un problema, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano, qué tremendo, ¿verdad? El papel de Poncio Pilato, quizás un gobernador, oye, imagínese usted, un alcalde, una persona, ¿verdad?, con un cargo como eso, tenía que hacer una cosa tremenda para aquel hombre. Quizás muchas personas le pudieron haber dicho: oye, ¿sabe quién es el gobernador? El que estudió con nosotros, Poncio Pilato. Sí, él es gobernador de Israel. Imagínate, ese amigo de nosotros, era un tremendo trabajo, hermano. Pero ¿sabe qué desgracia, hermano? Que ese hombre estaba llamado a ser gobernador para entregar la palabra, hermano. Aleluya. Y lo mandan a buscar, hermano, y se para Poncio Pilato y dice: ¿qué pasa? Y se viste de cepilla, se va, hermano, y cuando llega, hermano, ve un alboroto afuera, aleluya, amén, y aparece un hombrecito, hermano, con los hombros encolgados, aleluya, amén, con una mirada penetrante, aleluya, amén, con una mirada de amor, aleluya, con una mirada, hermano, no con gente maliciosa, porque hay gente que sus miradas son maliciosas, hermano. Amén. Hay unos que no miran y andan así, miran como así, como que una cosa extraña, hermano. Jesús no, su mirada era profunda, era de amor, y cuando volteaba a mirar a alguien era con la intención de ayudarlo. Era la intención de Jesús, y es la intención en esta noche de estar aquí, de que Jesús quiere ayudarte, de mover una iglesia para estar aquí porque Él quiere ayudarte. Aleluya. Y de repente Poncio Pilato, hermano, está allá, ¿verdad? Y se le presenta un gran problema a Poncio Pilato, aleluya. Recuerde, aleluya, mi hermano, en esta noche todos nosotros vamos a trasladarnos a esa gran escena. Y usted va a ver a dónde se ubica usted. Amén. Porque recuerde, lo que usted es ahora aquí, lo será en cualquier tiempo. Amén. Dice que estaba un hombre y ahí toca la puerta y dice la mujer: ¿quién está ahí? Es el muchacho del periódico. Y dijo la mujer: ¿hay algo nuevo en el periódico? Y dijo: no, todo es viejo, pero con nuevos personajes. Y es verdad, es la misma historia. Creo que Héctor Lavoe cantaba una canción que decía: el periódico de ayer, la noticia de hoy es de ayer. Es algo que ya pasó ya. Amén, hermano. El único que le da noticia en el futuro es en la Biblia. Porque la Biblia es un libro profético, es un libro que le habla de lo que va a pasar, de lo que está pasando y de lo que pasó. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Aleluya, amén. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que eso es. Entonces usted puede ver que la palabra siempre son los mismos personajes, hermano. Amén. Una vez vivía un hombre frente a la iglesia donde estamos nosotros, en la Caluceña, y de repente llegó, hermano, porque estamos en la Caluceña y estamos aquí en Caudares, en Los Rastrojos, al frente de los bomberos, al diagonal a los bomberos, amén. Entonces ahí estamos, amén, hermano. Y usted puede ver, ¿verdad?, que estaba el hombre allá, y dijo el pastor una vez: mire, si ese hombre hubiera estado en el tiempo de Jesús, hubiese sido compadre de Judas Iscariote. Porque lo que el hombre estaba mostrando era eso. Una persona contrarrestando la palabra del Señor. Y la palabra es Dios. La palabra es el Señor Jesucristo. En San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora usted puede ver, ¿verdad?, que estaba ya venido el nombre del Señor. Hermano, qué tremendo. Cuando Poncio Pilato se encuentra, ¿verdad?, con Jesús, hermano, era un problema para él, porque él no halló culpa a Jesús y lo quedó mirando. Aleluya. Y Jesús solamente lo miraba. Y le dijo: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Aleluya. Tú lo dices. Aleluya. Amén. Le dijo Jesús: ¿lo dices de ti mismo o te lo dijeron? Aleluya. Amén. Y le dijo Pilato: ¿tú no sabes que tengo potestad para soltarte o crucificar?
dijo: ninguna potestad te es dada a menos de mi Padre. Y le dijo: mi reino no es de esta tierra, porque si mi reino fuera de esta tierra, mis súbditos pelearían por mí. Aleluya. Porque un cristiano no puede estar peleando aquí nada, hermano. Amén. Aleluya. Nada, hermano. Nuestro reino no es aquí en la tierra. Nuestro reino es en el cielo. Y somos súbditos de Él. Y Él no peleó nada, hermano. Él lo entregó todo. Aleluya. Y Poncio Pilato no lleva que hacer con Jesús, porque Jesús había sido puesto en las manos de Poncio Pilato, hermano. En esta noche le vamos a poner a Jesús en su mano. No sé qué va a hacer usted, pero a Poncio Pilato se lo pusieron en las manos. A mí un día me lo pusieron en las manos y yo tuve que decidir, hermano. Aleluya. Amén, hermano. Porque Jesús es colocado en las manos de las personas. Estaba en las manos de Poncio Pilato. Él tenía que soltarlo, hermano. Él tenía la potestad, era verdad, hermano. Pero él pensó en su trabajo. ¿O qué van a hacer mis amigos? Hay gente que no se entrega porque usted sabe qué van a decir mis amigos en la universidad. ¿Qué van a decir? Le da pena, hermano. Se avergüenza de llamarse cristiano. Dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, hermano. Aleluya. Y es verdad que el diablo avergüenza a las personas. Y muchas veces a la gente le da pena que alguna Biblia, hermano. ¿Cómo le va a dar pena que alguna Biblia, hermano? Aleluya. El día que yo me entregué fue un día glorioso, hermano. Cuando me pusieron a Jesús en las manos, yo tuve que decidir entre recibirlo o crucificarlo. Aleluya. Y lo acepté. Gloria a Dios. Y lo acepté. Amén. 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 Y aquí estoy por la gracia del Señor. Amén. Y la primera vez que agarré una Biblia, no sabía dónde ponérmela, hacia aquí y aquí, donde me viera mejor. Y salí y respiré a la una, a las dos y a las tres. Y era doble lucha para mí. Una, que nunca había cargado una Biblia. Había cargado otras cosas: cuchillos, pistolas, botellas de ron, cajas de cerveza. Y ahora por primera vez, una Biblia. Aleluya. Amén. Una viejita fueron, hermano, a viajar, y en el avión, y de repente, me dio ese nombre del Señor, le preguntan ahí, usted sabe, cuando la van a pasar a revisar, ¿qué carga usted ahí? Y le dijo ella: una bomba atómica. Aleluya. Y de repente lo agarra, ella va a empezar a pagar, porque usted sabe, en esos aeropuertos todo el mundo es terrorista, hermano. Y pasaron a la viejita para allá: ¿dónde está la bomba? Aquí está. Y cuando la sacaron, era la Biblia. Eso no, claro que sí, una bomba. Hace explotar al diablo, dijo. Aleluya. Amén. Es una bomba que hace explotar al diablo, hermano. Y cuando llegué por primera vez, dos luchas, porque nunca lo había cargado. Y dos, no sabía leer, hermano. Y dígame, me dieron un Nuevo Testamento de los mormones, que es inglés y español. No sabía el español, menos el inglés, hermano. Y menos la Biblia. Y los muchachos que andaban conmigo eran tremendo, hermano. Yo me imaginaba a Chuchín, hermano, que era muy tremendo, hermano. Terminó ahorcándose, ¿qué le parece? Amigo de nosotros, hermano. Y de repente yo me imaginaba a Chuchín diciéndome: mira, léeme un versículo de la Biblia ahí. Y él sabía que yo no sabía leer, hermano. Aleluya. Porque nunca estudié. Amén. Y entonces, como no estudié porque no tenía cédula, entonces cuando decía mundial tricolor, aleluya, ahora los que tienen cédula aquí, y él me decía: patado, escuchá para si está la cédula tuya ahí. Era tremendo Chuchín. Pero cuando él me vio con la Biblia, increíble que fue uno de los que me felicitó, hermano. Pero no, yo salí, hermano, en el nombre de Jesucristo, hermano. Me pusieron a Jesús en las manos y lo recibí, hermano. Lo acepté, hermano. Aleluya. Y el día miércoles me tocó el primer culto, aleluya, y me quité el corte changuey. ¿Sabe que toda la época tiene su corte, verdad que sí, hermano? Al changuey hoy en día es como un poco de pelo para acá, para este lado, así. Y los muchachos que parece que andan como enfermos, ¿verdad? Con un solo así, sí, hermano. Amén. Y todo es una cosa tremenda, ¿verdad que sí, hermano? Y todo tiene su moda, aleluya, amén. En el tiempo mío era el changuey, y cuando llegó Michael Jackson se levantó los chanclés y las medias blancas, ¿qué le parece? Aleluya. Y todo el mundo mostrando las medias, hermano. Ay, uno se va, ¿qué le parece? Bendito sea el nombre del Señor. Y me tocó ese tiempo y tuve que dejar todo eso por amor a Jesús, hermano. Porque hoy la gente quiere andar con Jesús y quiere andar con el mundo. No, hermano, eso es una mezcla. Eso es una mezcla. El evangelio no es mezclado.
Cuando yo dejé el mundo, lo dejé completo. Porque para estar en una iglesia, está en el mundo, es mejor estar en el mundo. Vamos a estar claros, hermano. Es mejor estar en el mundo. Porque nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. Porque amar a uno y aborrecer al otro. Hermano, yo tuve que quitarme todas las cosas del mundo y arrancar, hermano, en el nombre del Señor. Y ahí iba, hermano, y respiré a la una, a las dos y a las tres. Y salí, hermano. Y la gente me miraba. Y yo caminando. ¡Tavo! ¿Te entregaste? Sí. ¿De corazón? De corazón. Me entregué como un tiempo de septiembre. Me dijeron, hasta diciembre te he hecho. Yo dije, bueno, yo me entregué a Jesús. Amén. Hasta apostaron, hermano. Porque sabían que yo era una persona muy debilucha, hermano. Eso era que los viernes y los sábados, como dice la gente, ¿verdad? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ajá. Una viejita como de 100 años, hermano, y esa viejita, mire, tienen que comprar una cerveza, hermano. El viernes, que está lúcida. Al viernes, ya sabes a qué viernes, imagínese usted. Ojalá que se entregara el Señor y así se recordara del Señor Jesucristo. Ojalá que sea así, ¿verdad que sí, hermano? Hermano, y cuando es así, imagínese, yo salía, ¿no?, asustado. A veces pensaba que me iban a dejar pegado por ahí, hermano. Y a la una, a la dos y a la tres, salía, hermano. No en el nombre del Señor, porque hay uno que se presina. Hasta que llama a otra persona, se presinan, hermano. Sí, hermano, increíble. ¿Usted se imagina eso, hermano? O sea, presinaste, pero llamaste a una persona. Dios mío, buena confusión. ¿Cómo va a invocar a Dios para matar a alguien? Si Dios es amor. Aleluya. Porque son cosas que no son bíblicas. Pero dígale a alguien que mate a alguien en el nombre de Jesucristo para que usted vea que no lo hace. Porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Se le va ese diablo y asesino, hermano. Amén. Y entonces estaba yo, hermano, imagínense, me lo pusieron en la mano y me tocó abrazarlo, hermano. Y hasta hoy, todavía lo cargo en mi corazón, hermano. ¡Aleluya! ¡Amén! Y nos tocó salir a mostrarle al mundo que éramos creyentes. ¡Aleluya! Pero a Poncio Pilato se lo pusieron, hermano. Se lo pusieron en las manos y el hombre no había qué hacer, hermano. Estaba la historia ahí, hermano. Y el hombre de rendición, hombre del Señor, hermano, por último, dice la Biblia, su esposa le manda un recado, hermano. Y estaba aquella cosa ya, hermano, era una cosa tremenda. Hermano, el mundo entero se había volteado contra Jesús. Había un boicot, hermano. El mundo religioso y el mundo gubernamental se estaban uniendo para echarle, para desechar la palabra. Hoy también la están haciendo. La ONU y todos los gobiernos se están reuniendo para sacar esta Biblia de la escena. Porque para ellos es un libro obsoleto. Bendito sea el nombre del Señor. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Esta Biblia es la más veraz que existe. Todos los libros tienen su final. Aquí hay gente que estudió con el libro Coquito, con el libro Mantilla, y la educación viene cambiando, todo viene cambiando, las leyes vienen cambiando, todo está cambiando, pero la Biblia no cambia. Jesucristo el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Él no cambia, hermano. Es un libro sin errores. Todos los libros tienen un libro rata como la corrección de todo ese libro. Esto no, hermano. Esto no tiene ningún error, hermano. Desde el principio hasta el fin es la verdad de Dios, hermano. Es un libro, aleluya, mi hermano, que el mundo lo ha querido sacar de la escena, pero no pueden, hermano. Es un libro que tiene continuidad desde el Génesis hasta Apocalipsis. Es la Biblia, es la palabra de Dios, hermano. Y es el verbo hecho carne. Ese verbo se hizo carne. Y lo pusieron en la mano de Poncio Pilato. Y el hombre estaba ahí, hermano, y no hallaba qué hacer. Y Pilato llegó y dijo, bueno, y de repente el hombre estaba como asustado ya, porque él tenía que decidir, hermano. Él no vio a Jesús nada malo. Y de repente llega un caballo, hermano, a todo galope, hermano. Y se baja un hombre corriendo y le entrega una carta a Pilato, hermano. Y le dice, cuando la lee, era la esposa. Y le dice, mi amor, no tengas nada que ver con ese justo, porque anoche he padecido muchos sueños por causa de él. Bendito sea el nombre del Señor. Era la humanidad, hermano, le estaba dando la espalda a Jesús, hermano. El mundo le estaba dando la espalda a Jesús. Entonces, cuando el hombre lee aquello, aquella mujer se paró por Jesús, hermano. ¿Sabe una cosa? Yo creo que Jesús se va a parar por ella.
por la mujer de Poncio Pilato, hermano. Esa carta que ella mandó a favor de Jesús, yo creo que tiene reciprocidad. Esa carta todavía está vigente para esta mujer, hermano, que se pudo parar por Jesús. Párese por la palabra y Dios se parará por usted. Yo me paro por el Evangelio, donde sea, hermano, en el nombre de Jesucristo. Con humildad se lo digo, me paro por esta verdad, hermano, por esta palabra, porque es la verdad, hermano. No hay algo más veraz y más preciso que la palabra. Gloria al Señor, hermano. Y Pilato estaba allá, hermano. Tenía que hacer algo, hermano. Y cuando lee aquello, no haya que hacer, hermano. Y de repente Pilato pregunta, ¿todavía existe la ley que podemos soltar cualquier preso? Sí, hizo uso de esa ley, hermano. Y se trajo a Barrabás. Aleluya. Un hombre que había sido preso por haber matado a un soldado romano. Imagínese usted. Y la ley que lo estaba juzgando era la ley romana, porque a Jesús no lo crucificaron los judíos. Los judíos lo rechazaron. Jesús fue juzgado por la ley romana. Amén. Por eso es que ellos, los romanos, le pusieron en palabras despectivas, Inri, el rey de los judíos. Porque los judíos no lo estaban aceptando a él. Aleluya, lo rechazaron. Pero él fue crucificado con la ley judía, con la ley de Roma. Porque Roma siempre ha sido enemigo de la palabra. Usted sabe que en los latigazos, en la ley judía, es 40 menos 1. Amén. El que estaba latigando tenía que darle 39 o 38 latigazos. Porque si se pasaba de 40, hermano, el que estaba siendo latigado podía devolverse, quitarle el látigo y latigarlo a él. Pero a Jesús lo latigaron con la ley romana, que era sin límite. Le pusieron unos ganchos, como unas uñas. Y cuando le jalaban, jalaban el pedazo. Porque dice la Biblia que fue molido por nuestros pecados. Y que por el castigo de nosotros, y que por su llaga, fuimos nosotros curados. Por esa llaga que Jesús se le hizo en la espalda, usted en esta noche está sano. Amén. Escuche como dice, fuimos. Amén. Pasado. Amén. No es que vamos a hacer. Fuimos sanados. Usted en esta noche puede hacer uso de eso que pasó en el Calvario. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si alguno está enfermo, lo reto en el nombre del Señor. Amén. Que Jesús te puede sanar en esta noche. Amén. Jesús te puede ayudar en esta noche. Amén. Él vino para eso, para ayudarte. Y se lo entregan a Poncio Pilato en las manos, hermano. Y Pilato no haya qué hacer. Por último llamó y dijo, bueno, se lo entregó al pueblo, hermano. Y el pueblo gritaba, hermano, Jesús, no, queremos a Barrabás. Y dice que los fariseos y el Sanedrín persuadían a la gente, pidan a Barrabás. Pidan a Barrabás. Las religiones le decían, pidan a Barrabás, pidan a Barrabás. Es lo que hacen las religiones hoy, que pidan a Barrabás y que rechacen a Jesús. Porque hoy las religiones rechazan a Jesús. Usted rechaza la palabra, está rechazando a Jesús. Y las religiones lo están persuadiendo a que usted rechace la palabra. Las religiones hacen eso, hermano. Eso no han cambiado, son lo mismo. Amén. Amén, hermano. Las religiones, eso es lo que hace. Nosotros no venimos a predicar las religiones, ni somos miembros de iglesia tampoco, ni le venimos a predicar de una iglesia, no, las iglesias ni nada. Le venimos a predicar a un Cristo vivo, uno que murió y resucitó, hermano. Que cuando usted llegue allá no le va a pedir a usted que de qué iglesia es usted. Eso es necedad. Cuando lleguemos al cielo, Jesús no le va a preguntar de qué iglesia es usted. Le va a ver si hay en su corazón Espíritu Santo. Eso es lo que él está viendo, si usted lo aceptó con su corazón. Aleluya. Y estaba allá, hermano, y la gente comenzó y decían, Barrabás, queremos a Barrabás. Hermano, pero qué glorioso. Entre la multitud, hermano, estaba Pedro. Entre la multitud estaba María. Estaba una mujer que Dios le sacó 7 demonios, hermano. Aleluya. Que era María Magdalena, hermano. Ella estaba entre la multitud también. Y la voz de ellos se escuchaba. La voz de Pedro se escuchaba. Cuando Pilato preguntaba, ¿a cuál querés que os suelte? Y entonces la mayoría decía, ¡Barrabás! Pero a Pedro se escuchaba por allá, ¡Jesús! ¡Quiero a Jesús! María por allá, ¡Jesús!
y la voz de ellos lo ahogaban, hermano. La multitud ahogaba la voz de Pedro, la voz de María, pero la ahogaban entre ellos, mas no en el cielo. En el cielo la voz de ellos se escuchó, como la voz mía se escucha también, y la suya también. Dice que había una niña, ¿verdad?, que iba a pasar el rey, aleluya, y la maestra llevaron a los niños, y a cada quien le dieron una banderita, aleluya, mi hermano, y la maestra dijo a los niños, cuando el rey pase, ustedes levantan la bandera, y así pasó, hermano, y de repente, cuando termina todo, una niña está llorando, y entonces le pregunta a la maestra, ¿qué te pasa?, ¿por qué estás llorando?, ¿no viste al rey?, sí, y no te dieron la bandera, sí, y no levantaste la bandera, sí, y entonces, ¿por qué llora?, porque creo que el rey no vio mi bandera, porque soy muy chiquitica, dijo ella. Ella quería que el rey viera la bandera. Quiero decirle en esta noche, no importa cuán pequeño usted sea, sea el vendedor de helado, el vendedor de tostones, el vendedor de lo que sea, quizás no es un profesional, pero si tiene la bandera del evangelio, Dios se la va a mirar, hermano. Lo que tiene usted es que levantarla donde usted se pare y levantar la bandera del evangelio, de saber que usted es uno de los que cree la palabra. Aleluya. ¿Cuánto creen la palabra? Sí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús preguntó, ¿quién es? Pilato dice, ¿y vosotros? ¿A quién de los dos queréis que os suelte? Y la multitud, hermano, dijeron, Barrabás. Qué tremendo, hermano. ¿Qué queréis que os? ¿Y qué haremos con este Jesús? Crucifíquenlo. La gente, hermano. Barrabás llegó y dijo, tráigame agua. Y el hombre se lavaba las manos. Y tráigame más agua. Dice la historia que Barrabás enloqueció, hermano. Y se murió pidiendo agua porque se veía la sangre de Jesús en sus manos. Y agua, y agua. Tráigame agua, decía él. No podía quitarse la sangre de Jesús de las manos. Él sabía que le había entregado una vida inocente. Bendito el nombre del Señor, hermano. Aleluya. Hay gente que quiere lavarse las manos con el testimonio de un pobre hermano. Yo no soy evangélico como ese, no me entrego. Pero no seas como ese, sé mejor que ese. ¿Por qué te vas a lavar las manos con esa pobre vida que a lo mejor está haciendo un esfuerzo por caminar? Sé tú mejor que él, pues. Y sé un verdadero creyente. Camina en el evangelio. Aleluya. Pero no te quieras lavar las manos con los débiles. Hay gente que quiere lavarse las manos con los débiles. No, hermano. La sangre de Jesucristo está en sus manos. Usted verá qué hace. ¿Lo acepta o lo rechaza? Pedro decía, Jesús. María Magdalena, Jesús. María, la madre de Jesús, decía, Jesús. Y yo digo, Jesús. ¿Y usted qué dice? Jesús. Amén. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted, vecino? ¿Qué dice usted, amigo? Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Amén! ¿Qué dice usted? Amén. Jesús. Amén. No me avergüenzo del evangelio. Amén. Porque es poder de Dios. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y lo entregaron en manos de Poncio Pilato. Y lo crucificaron. ¡Aleluya! Barrabás. ¿Cómo sería la historia de Barrabás, hermano? Barrabás estaba sentenciado a muerte, hermano. Nadie lo salvaba. Y de repente lo mandan a llamar de la cárcel. Mira, sal de ahí. Eres libre. ¿Cómo? ¡Eres libre! Mira ya. ¿Ves aquel hombre que está allá ensangrentado? Estaba Jesús latigado con una corona de espina. Sangre por todo su rostro. Fue desfigurado. La película de Mike Hickson queda corta, hermano, de lo que pasó con Jesús. Y cuando Barrabás lo miró y vio a aquel hombre deformado, le dijo el guardia, él va a morir por ti. Ese Barrabás, ¿sabe quién es? Mi persona. Usted. Que Jesús murió. Aleluya. Y cuando usted reconoce que Él murió por usted, usted lo recibe. Cuando no, usted lo crucifica. Qué glorioso, hermano, es reconocerlo. Póngase de pie en el nombre del Señor. Inmolado en el Calvario.
Amén. Pongan un micrófono para acá, hermano. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre, sangre que me da la paz. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, despreciado y desechado, el varón. Sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, hasta la muerte no abrió su boca. Su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Aleluya. Cuenta la historia de dos muchachos que estudiaron juntos, crecieron juntos, jugaron mientras juntos, hermano, y uno estudió, aleluya, estudió derecho, el otro fue un delincuente. Y dice que cuando llegó el final, este muchacho delincuente lo van a juzgar, hermano, y resulta que el juez es amigo de infancia. Y cuando el muchacho mira al juez, ve que es su amigo, y el juez mira, ve que es su amigo el que va a juzgar. Aleluya. Pero este juez era justo, no era un juez corrupto, era un juez justo. Tenía una ley y su amigo había quebrantado la ley. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, hermano. No había oportunidad para que usted y yo tuviéramos acceso a la vida eterna. Y el juez determinó, condenó a aquel muchacho, aleluya, y le dijo: ha sido hallado culpable. Usted está sentenciado a tantos años, tantos días, tantos meses, tantas horas, tantos segundos y una cantidad de dólares muy alta. El muchacho cayó a tierra. El juez metió su cabeza en el púlpito y una escena tremenda, un silencio. Bendito el nombre del Señor. El muchacho sintió ser condenado por su amigo. Aleluya. Pero el amigo juez se bajó del púlpito. ¡Aleluya! Se quitó la vestimenta de rey, de juez, hermano. Se colgó y llegó ante su amigo y le dijo: amigo, como juez no pude hacer nada por ti, pero como amigo sí. Sacó la chequera, firmó un cheque y dijo: toma, paga tu deuda. Dios no podía hacer nada como Dios, pero se quitó su vestimenta de rey y se hizo como uno de nosotros. Cargó una corona de espina y pagó un precio y dijo: Gustavo, ese soy yo, eres libre. Por mi palabra tú estás condenado, pero yo soy tu amigo. Firmó un cheque con su muerte.
Hoy usted es libre en esta noche. Quisiera aceptarlo, pase adelante. En el nombre del Señor. Venga en el nombre de Jesús. Acepte su salvación en esta hora. Acepte que Él murió por usted. No le dé la espalda. Algún día se le va a dar por última vez. En el nombre del Señor. Aleluya. Sí. Amén. Esa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me da la paz. Aleluya. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Amén, ellos quieren aceptar al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Aquí está mi hermano, Señor, aceptando ese sacrificio, Señor, en la cruz. Ese sacrificio que usted hizo, Señor, aleluya, no ha sido en vano, Señor. Aquí está mi hermano, Señor, él aceptando, Padre, que él ha fallado, Señor, que él ha cometido errores, que él ha pecado, pero él está aquí aceptando a ti como su Salvador, Señor. Oh, Señor, perdona sus faltas, perdona sus pecados, Señor, ayúdalo, Padre. Oh, Señor, que él pueda caminar en este evangelio hasta el día de tu venida. Aquí está mi hermana también, Señor, aleluya. Quizás con tantas fallas, Señor, aleluya. Porque tus hijos, oh, a veces somos los más indignos, Señor. Ah, Padre, pero ella ha reconocido. Aleluya. Tú has tocado su corazón. Y ella ha sido obediente en esta noche. Y ha venido delante de tu presencia. Oh, perdónala. Perdónala, Señor, que ella se sienta perdonada. Que ella se sienta libre en esta hora, Padre. Oh, en el nombre del Señor Jesucristo. Mira su corazón. Mira sus lágrimas, Señor. Oh, Señor. Perdona sus faltas. Ella te acepta en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Oh, gracias te damos por ello. Tú los bendiga. Oh, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Él no conocía nada. Él iba a hacer negocio. Un hombre llamado Simón. Aleluya. Cuando se encuentra una aquella multitud tan grande, ¿qué es lo que pasa? Él no conocía nada. Aleluya. Pero se acercó a aquella multitud. Vio que había un hombre ensangrentado que llevaba una cruz muy pesada. Aleluya, él viendo eso sintió compasión de aquel hombre. Y en ese momento unos soldados lo miraron, le dijeron: tú que estás allí, tú que estás allí viendo, tú que estás en esa multitud, ven, toma su cruz, ayúdalo a llevar esa cruz. Aleluya. Cuando aquel hombre vio y tomó esa cruz de Jesús, él no quería, pero cuando la empezó a llevar, aleluya, oh, bendito sea el Señor, él sintió, él entendió lo que estaba pasando. Aleluya. Cuando tomó aquella cruz, aleluya, él lo ayudó a llegar hasta el Gólgota, donde iba a ser crucificado. Y desde ese día, ese hombre le sirvió a Jesús. Ahora tú que estás aquí escuchando, tú que te paraste a ver en esta multitud que está pasando, aquí está Jesús. Aquí está la cruz de Jesús. Aleluya. ¿Quieres tú tomarla en esta noche? Aleluya. ¿Quieres tú venir en esta noche? Aquel hombre no se arrepintió. Aquel hombre la quiso. Aquel lo ayudó. Y su vida fue transformada. Así como la vida de cada uno de nuestros hermanos, de todos los que están presentes aquí, tomaron la cruz de Jesús. Aleluya. Y su vida cambió. Aleluya. Y ahora Jesús está aquí. Jesús está pasando por aquí. ¿No quieres tú venir? Ven. El Señor te está llamando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
aleluya. ¿O quieres acaso a Barrabás? Jesús está aquí en esta noche. Él se ha hecho presente. Y esta multitud es porque Él está aquí. Ahora, ¿no quieres tú tomar esa cruz? ¿Hasta cuándo llevar tropiezos en el mundo? ¿Hasta cuándo llevar golpes allá afuera? Jesús te está llamando. Jesús está aquí. Y usted sabe que Dios está tocando su corazón. Usted sabe que Dios está lidiando allí con usted. ¡Aleluya! No tenga temor. No tenga miedo. Él la va a ayudar. Así como nos ha ayudado a nosotros, Él la va a ayudar a usted. ¡Aleluya! Hay un hombre llamado Daniel Curry. Había un hombre llamado Daniel Curry. Él aceptó al Señor. Era un gran evangelista. Él predicaba. Las personas llegaban al evangelio. Pero un día tuvo un sueño. Dice que él iba al cielo. Él iba subiendo. Y cuando llega ya al cielo, dice que él iba a entrar. Bueno, me tocó, voy. Yo prediqué el evangelio. Y cuando le dicen, ¿quién eres tú? Le dice un ángel, yo soy Daniel Curry. Vamos a ver. Cuando empiezan a examinar, su nombre no está. Y él le dice, tu nombre no está, no puedes entrar. Pero ¿cómo no va a estar? Si yo he sido un predicador, si yo le he servido al Señor, ¿cómo no va a estar mi nombre? Yo traje muchas almas a los pies del Señor. Y él le dijo, no estás, tú no estás aquí. Y él le dijo, bueno, y no hay una opción, ¿qué puedo hacer? Y él le dijo, sí, tienes que ir al trono blanco. Puedes apelar al trono blanco. Y bueno, si esa es mi única oportunidad de entrar al cielo, yo voy allá. Cuando llegó allá, dice que era una luz muy fuerte, una luz demasiado fuerte, intensa. Y cuando llega, dice que escucha una voz que le dice, ¿quién se ha acercado a mi estrado? Esa voz fuerte. Y él decía, yo, Daniel Curry, vengo delante de ti. Y él le dijo, ¿tu nombre no fue hallado en el libro? No, mi nombre no se halló en el libro. Y por eso he venido aquí. Si no se halló tu nombre en el libro, le dice aquella voz así, con una voz fuerte, es porque tú no has sido perfecto. Ahora tú has apelado a mi ley, y con mi ley te voy a juzgar. Le dice, Daniel Curry, tú has mentido. Dice que cuando él escuchó esa palabra mentir, se empezó a recordar todas esas mentiras que él había dicho. Mentiras que quizás eran mentiras blancas, como dicen las personas. Y él dice, sí, he mentido. Daniel Curry, ¿has robado? Él dice que él se empezó a acordar de negocios que no eran muy claros, que fue ventajista. Dice, sí, señor, he robado. Daniel Curry, ¿has hecho esto? Y así fue juzgado. Dice que todo lo que le decían, todo lo había hecho. Y él se sentía condenado. Oh, él estaba esperando que un rayo viniera y lo partiera. Dice, no tengo esperanza. Pero cuando de repente escucha una voz muy dulce, como la voz de una madre, más dulce que la voz de una madre, y le dice, Señor, él no fue perfecto, pero él en la tierra se paró por mí. Aleluya, y sus pecados, Señor, ponlos en mi, a mi cuenta. Aleluya, que el hombre se paró y sus pecados le fueron perdonados. Párese usted en esta noche. Párese usted en esta noche por él. Y de seguro sus pecados van a ser borrados. Aleluya, pero esta es su oportunidad. Aquel hombre aceptó al Señor y usted no lo quiere aceptar. Aleluya, cuán responsable es usted en esta noche. ¿Cuán responsable lo está haciendo Dios a usted? Aleluya, porque Él ha venido aquí. Y usted sabe que Dios le ha tocado su corazón. Usted sabe que estás allí. ¿Por qué estás resistiendo a la voz de Dios? ¿Por qué no pasas? No importa si tú crees que es débil. No importa si tú crees que no puedes avanzar. ¡No! Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. No importa si tú le has fallado. Y quizás en el camino no fuiste fiel y te detuviste. Pero esta es una nueva noche. Oh, las misericordias de Dios están extendidas en esta noche una vez más. Ven,
Jesús te va a ayudar. Amén. Él lo prometió. Gloria. Venga en esta noche, Dios. Venga en esta noche. Aleluya, Él me está llamando. Aleluya. Aleluya. Es como usted. Es como usted. Dios, yo no sé, pero sí sé que hay alguien que Dios está tocando en su corazón. Venga, no se va a arrepentir. Venga, y de seguro será la mejor decisión que usted ha tomado en su vida. Jesús le ama, pero usted murió. Y por eso Él ha venido a recordarle lo que ha hecho por usted. Lo que Él ha hecho por usted. Por cada uno de ustedes que están aquí cautivo. Aleluya. Jesús está aquí. Yo puedo sentirlo. ¿Cuándo lo puedes sentir? Él sana al enfermo. Si está enfermo, Él te sana. Aleluya. Jesús está aquí. Yo puedo sentirlo. Jesús está aquí. ¿Cuántos lo creen? Yo puedo sentirlo. Levante su mano al cielo si usted cree que Él está aquí. Ale, yo creo que Él está aquí. Él me da su abrigo. Aleluya. Él me da su paz y liberación. Jesús está aquí. Yo puedo sentirlo. Él sana al enfermo, liberta al cautivo. Jesús está aquí. Yo puedo sentirlo. Él sana al enfermo, liberta al cautivo. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Pero Jesús está en sus manos. ¿Sabe? Jesús está en su mano en esta noche. Como estuve en la mano de Poncio Pilato. Como estuve en mis manos también. Como estuve en la mano de cada creyente que está aquí. Aleluya. Pero nosotros decidimos. Y la única forma de quitarse la sangre de Jesús de nuestras manos es aceptándolo. De lo contrario, Dios demandará la sangre de Jesús a este mundo. Dice la Biblia que Él mandó a los siervos para que obedecieran y mataron a los siervos. Viendo que los siervos los mataron, dijo entonces el rey: tendrá respeto de mi hijo. Entonces mandó a su hijo, y cuando envió a su hijo, entonces dijeron: este es el hijo, el heredero. Si lo matamos, nos quedamos con lo del dueño. Y mataron al hijo del heredero. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces eso ha hecho el mundo con Jesús. Lo ha crucificado. Le ha dado la espalda. No se la vaya a dar usted en esta noche. Pues ya sea la última oportunidad que tiene de aceptar o rechazar. Hay muchas personas que han dicho mañana, hermano. Y mañana no existe. Mañana es incierto. Muchas personas hasta hoy viven. Usted no sabe si esta es su última oportunidad. Es verdades, hermano. Son verdades. Verdades que pueden ocurrir en la vida cotidiana de cualquier persona. Aleluya. Hoy muchos se fueron de baja pensando que podía haber un mañana para ellos. Pero se fueron de baja. Quizás unos con esperanza, otros sin esperanza. A usted no se vaya de este lugar sin hacer su decisión en el nombre del Señor. ¿Habrá uno más? Si lo hay, venga en el nombre del Señor. ¿Qué te detiene? Dime qué es lo que te detiene. Aleluya. Si Jesús viniera hoy, si Él viniera hoy, hermano y amigo, ¿estaría usted en condiciones? Aleluya. ¿Qué cuenta le irías a dar si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás?
siguen viviendo.